¡Hey! Esa gente, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hacer una tontería. Una tontería muy corta, ¿vale? No es que quiera hacer vídeos cortos, es que ahora los trabajos que yo tengo, pues son así, son cortitos. Esta es una de las tonterías que hace poco he subido el vídeo. Hace dos días, lo grabé hace un mes y algo, pero lo subí hace dos días porque yo grabo vídeos hoy y tardo en subirlos, pues eso, porque grabo muchos vídeos y son para todo el tiempo que se pueda, ¿vale? Este arbolito, lo que tenemos que hacer es triangularlo y cortarlo seguramente a dos nudos. Esto es de... no son de hoja pareada, no es de estos, es de hoja salteada. Y al ser salteado, lo suyo es dejar dos nuditos, ¿vale? Porque siempre, si dejamos uno, las distancias, pues siempre van a ser más largas. O sea, vamos a tener más conicidad, pero la distancia de rama siempre va a ser más larga. Vamos a hacer, digamos, un... ¿cómo decirlo? Un tubo conificado, pero sin ramas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es cortarlo a dos y rara vez a uno, ¿vale? Lo vamos a cortar a dos, sobre todo esta parte de aquí arriba, ¿vale? Luego ya para formar, pues tendremos nuestro tiempo para ir haciendo algo bonito. Tendremos nuestro tiempo ahora, lo que es cultivo y multiplicar ramificación. Siempre digo, antes, bueno, no siempre, lo decía antes, que en el inicio de un bonsai da igual lo feo que esté, sino a lo bonito que va a llegar. Tú, para hacer un trabajo muy bonito para mañana, es muy posible que lo tengas que dejar mucho tiempo, muy feo, siempre pensando en lo que va a ser mañana. No sé si me entendéis lo que quiero decirte. Deciros, si yo llego y quiero hacer algo muy bonito hoy, voy a hacer algo bonito de cara a la galería. O sea, coger las ramas que tiene, pegarle unos torcimientos, unos alambrados, un pas, esto, lo otro, va a quedar precioso. Va a quedar precioso, pero no va a tener... va a tardar mucho el árbol en tener el verdadero potencial. Sin embargo, con los trabajos de cara al futuro, vamos a lograr el potencial pronto, por muy feo que sea el árbol. Vamos a lograr un potencial a muy corto plazo, o al más corto plazo posible. Sin embargo, nosotros, si lo hacemos muy bonito siempre, es muy posible que nunca tenga potencial y nunca tengamos ganas de hacer el trabajo para que tenga potencial. ¿Entendéis lo que quiero decir? Por ese camino es por el que todos, con plantones, ya sea en bosquecito, un plantón individual, tenemos que ir, que es pisar seguro, hacer el trabajo de mañana hoy, y ya mañana Dios dirá qué es lo que vamos a ir haciendo para dejarlo de la leche. Pero las cosas llegan, no tengamos nunca prisa. Son consejitos, yo sé, a muchos os gustan mis consejitos. Me hubiera gustado, bueno, me hubiera gustado, yo he tenido quien me dé consejos, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando hacía un árbol, mi hermano se reía, mi hermano mayor, mi hermano Miguelón. Mi hermano se reía. Yo hacía un trabajo, mira Miguelón, era precioso el árbol, o sea, precioso. Mira Miguelón. Y me llegaba mi hermano, y yo me chinaba, pero no le hacía ni puñetero caso. Me llegaba y me decía, mira Samuelón, eso vale, si te gusta a ti, pues bueno es, pero no guarda ninguna proporción. El grosor del tronco no tiene nada que ver con el árbol.
La forma es muy bonita, pero ¿por qué tiene esa forma? ¿Qué sentido tiene el que tenga esa forma? ¿Por qué ha cogido esa forma? Tienes que explicar dentro del diseño de tu creación el por qué ha cogido esa forma. ¿Por qué tiene eso en la madera? Vamos, que me daba a entender que mi árbol era una mierda con pincha en un palo. Así. Me daba a entender eso. Y yo llegaba y decía, bueno, a palabras necias, oídos sordos. Pero hoy miro atrás. Hoy miro atrás y veo que realmente no es que tuviera razón, es que tenía más razón que un santo. O sea, todas esas cosas que me decía eran verdad y hoy las llevo a cabo. Todo eso bonito que yo hacía era ir hacia atrás y no ir hacia adelante. Sin embargo, las cosas feas que él hacía a la hora de hacer un bonsai, que yo decía, lo ha desgraciado el pobrecillo, lo ha desgraciado, era lo correcto. Bueno, hemos hecho un pinzadito, me he enrollado un poquito con vosotros, os he enseñado la morerita. Oye, es una tontería, una de estas tonterías tontas que dejan de ser tontas en poco tiempo, ya os lo contaré, pero el año que viene a lo mejor esta tontería trae su aquel. Cuando esté todo bien entrelazado, sus raíces, sus ramificaciones bien puestas, bien todo, vayamos conificándolo, vayamos sacándole el juguillo. Muchas gracias, ya sabéis, si os ha gustado, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete.